La noticia más comentada de la semana, lo que es la comidilla, es que el nacionalismo está de moda. En Cataluña, Puyol estaba haciendo... Puyol estaba guardando provisiones en Andorra, hasta ver qué pasaba con lo de la independencia, porque es una criatura precavida. Y en Canarias, el presidente Paulino, sacando pecho en contra de las propensiones de petróleo, de los hidrocarburos. Porque aquí todos sabemos en Canarias que Paulino es un ecologista, pero de los radicales, de los que separan su casa, el papel del plástico y los tira en bidones diferentes. Como este. Total, vamos. Bueno, ustedes saben que en la revista Interview salen las chicas en pelotilla picada. Y como pueden ver, normalmente con unos glúteos perfectamente definidos y unos pechos generalmente respingones. Estamos hablando de chicas que prácticamente podríamos decir que ni les sobra ni les falta nada. Aunque el día que sacaron a Mercedes Milá casi más rojo. Pero no nos vayamos por los senos de Úbeda. El meollo importante está a la derecha. Urdangarín sin bañador. Vamos a ponerlo un poco más de cerca. Resulta que el hombrecito estaba en la playa en plan fusión con la naturaleza. Sí, esa es la noticia. Y menos mal que la foto es de lateral. El diario El País ha puesto esta semana el siguiente titular: el Santander ideó la OPA de su filial brasileña con acciones en mínimo. Esto es ni con 9 carreras se entiende. Pero ¿qué tipo de información es esta? ¿Qué se hacen las cosas? ¿Para que se entiendan o para que no? Gracias a que yo soy un halcón. En los deportes les iba a poner a Diego Armando Mercadona, que le dio una bofetada a un periodista porque le estaba haciendo ojitos a su mujer. La cosa es que fui a buscar la noticia en internet y miren lo que me salía como búsqueda sugerida: Maradona drogado, Maradona gordo. ¿Pero qué tipo de cosas busca la gente en el internet? Joder, con el dichoso minuto. Bueno, pues ya saben, la verdad está ahí fuera. Total. Pero solo yo se las cuento en un minuto. En contra de los hidrocarburos. ¿Cómo? Si no es mucho pedir, dale a me gusta. Y si no te gusta, también, hombre. Que eso del me gusta es un decir.